O sea, cada vez que pedíamos esos permisos para ir a entrevistar a los presos en Estados Unidos, Samper y Serpa salían a la embajada americana a decir que no nos dieran los permisos. Y convenció al embajador gringo para que nos frenara a nosotros. Entonces, y otras cosas nefastas. Nosotros conseguimos un investigador por nuestra cuenta que ya Samper lo llamó. ¿Qué tiene que hacer Samper con nuestro abogado? Esto todo es una gran mentira de las FARC y de Samper.